Hola, ¿qué tal, paisanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo, a una edición más de San Migueleando. Pues bueno, el día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy es Navidad. Y pues bueno, vamos a hacer un recorrido por el centro histórico, pero antes les quería mostrar este lugar que seguramente ya lo conocen. Aquí es Lácteos La Providencia. Ellos les ofrecen queso de la mejor calidad. Tienen muchos premios para el queso mozzarella, para el queso, miren, aquí está, el cheddar. Ganaron premios internacionales, entonces eso nos da la verificación de que son quesos 100% de leche y de la mejor calidad. Si ustedes quieren llevar de este queso, si quieren consumirlo, ellos tienen tres sucursales aquí en San Miguel el Alto. Esta es la de Mijares, en la calle Mijares, estamos a 2 cuadras de la parroquia de Señor San Miguel. También tienen otras dos sucursales, una que se encuentra en la avenida Revolución número 40 y la otra sería en la avenida Morelos número 81. Recuerden que los quesos de Los Altos son de los mejores, así que pues aquí los esperamos en Lácteos Providencia. También tienen algunas sucursales en otras partes de la República. Ahí nuestra página les estamos compartiendo también todos esos datos. Y pues bueno, sin más ni más, acompáñenme a dar este recorrido. Vamos a aprovechar que el día de hoy está abierta la parroquia del Señor San Miguel, pues para que podamos observar. Este año no hubo nacimiento navideño en la parte de afuera, en el atrio, pero nos comentaron que hay un nacimiento en la parte interna del templo, así que adiós. Vamos a ver ese nacimiento, no me ha tocado entrar a mí en estos días. Saludos a Francisco Muñoz desde Compton, California, que manda saludos a todos los sanmiguelenses. Saludos a Mari Márquez, Alfredo Hernández desde Turquía. Primera vez que leo que nos escriben desde un país de... Adiós. Que nos escriben de un país de por allá de Asia. Un saludo hasta allá. Platícanos cómo celebran la Navidad, qué diferencias hay con nuestras tradiciones. No sé si la celebren, porque pues también hay diferentes religiones, entonces no todas celebran lo mismo. Sería interesante como conocerlo. Saludos a Mari Márquez, que manda saludos a familia y amistades del Estado de México. Pues bueno, este es el templo. Vean qué bonito lo tienen adornado. Ah, dice Alfredo que está de vacaciones en Turquía. Yo creí que vivías por allá. Pues disfruta mucho tus vacaciones. Aprovecha tú que puedes estar viajando. Va a ser muy interesante conocer todos esos lugares tan lejanos y con culturas tan diferentes. Muy diferentes a la nuestra. Pues vean, está súper bonito. El templo, tienen ahí las velas donde se van rezando lo que es el Adviento. Y ahorita les voy a mostrar aquí del lado izquierdo. Vamos a apreciar lo que es el nacimiento navideño.
¿Qué les pareció el nacimiento, paisanos? Muy bonito, ¿verdad? La verdad, mis respetos para todas aquellas personas que se encargan de embellecer lo que son nuestros templos, lo que son nuestros espacios públicos de San Miguel. Un saludo a Miguel Trujillo desde Newport Beach, California. Y pues bueno, ahora sí acompáñenme a dar este recorrido por la Plaza de Armas. El día de hoy imagino que va a haber mucho movimiento porque es 24 de diciembre, así que hay muchos puestos. Hay gente que todavía no ha comprado su regalo navideño. Entonces, pues espera movimiento por aquí, por el centro. Adiós. Saludos a Francisco Muñoz, Jaime Franco, Ramón Franco desde San Francisco, California. Una ciudad también muy bonita, San Francisco. Me ha tocado ver en imágenes. No he tenido el placer de estar allá. Esperemos poder hacerlo algún día. Vean aquí los pasteles, qué bonito. Los hicieron navideños con los colores rojo y verde y el dorado, que son colores navideños. Por si no tienen el postre para ahora en la noche, en la cena navideña, aquí hay. También ahí están las guasanas. Con las guasanas no pasa nada, no engorda uno, miren. Pero antes de la cena. Hola, guasa. Invita a la gente a ver tu video, ya lo subimos. ¿Ya? Sí. Qué bueno. Lo vamos a volver a subir. Ah, me da mucho gusto para que vayan a las guasanas. Para que vengan aquí a las guasanas. Claro que sí. Saludos, guasa. Igualmente, hasta luego. Vean, por si no tienen el regalo navideño, aquí hay muchos puestecitos. Está lo que es el tianguis navideño alrededor de la plaza. Acuérdense que hay que apoyar el comercio, hay que reactivar la economía para que nos vaya bien a todos. Saludos a Javier Osito Mendoza desde Sebastopol, California, que manda saludos a la familia Lozano Muñoz, y a Manuel Mercado desde Houston, Texas. Ya están listas las lucecitas navideñas. Estas de aquí. Apágale. A ratito venimos por unas para celebrar la Navidad. También están listos los gorritos de Santa Claus. Las bufandas rojas. Saludos a Miguel Trujillo, ya había dicho. Tenemos doble comentario. Vamos a dar una vuelta por alrededor de la plaza para que vean cómo está el movimiento. El nacimiento navideño de Presidencia Municipal, por si no lo han visto, hay que darle una vueltecita por aquí para que lo puedan apreciar. Imagino que ya casi lo van a quitar en las primeras semanas de enero. Estuvo prácticamente todo el mes, desde el día primero que lo instalaron, un poquito antes. Y ahí está también el arbolito de Navidad. Del costado, bueno, de la parte de enfrente del arbolito se encuentran unos adornos navideños, regalos, renos. Por si quieren venirse a tomar la foto navideña, el día de ayer hubo una sesión de fotos, se podría decir, de parte del ayuntamiento, donde le tomaban fotos a las personas y se las iban a entregar impresas. Y también se le regalaron a los niños, pues,
literalmente, valga la redundancia, regalos, su bolo, como parte de la celebración de esta Navidad. Y pues los niños súper contentos, a esa edad es cuando pues tiene uno toda la ilusión. Y pues es algo muy bonito, la verdad, ver las caras de los niños. Saludos a Octavio Brizuela, feliz Navidad para todos. Saludos a Lorena Ortega Plasencia desde el Estado de México. También les quería comentar, paisanos, que el día de ayer y el día de anter hicimos transmisiones en vivo. La gente pase aquí por el ruido. Les hicimos dos transmisiones en vivo como parte de la entrega de juguetes de parte de los hijos ausentes de San Miguel el Alto. Ellos son una organización que son poco más de 60 personas que están en contacto, tienen un grupo de WhatsApp y por ahí se están comunicando. Ellos realizan donativos mensualmente, cada uno de ellos da una cierta cantidad, la cual recopilan, van mostrando la entrada de dinero y en qué se va gastando. Ellos apoyan cada mes a una familia, a una persona que tenga necesidades económicas, que esté pasando mal, adultos mayores que no tienen quien los cuide, que están abandonados. También entregan mochilas. Cada año escogen una escuela y le entregan mochilas a los niños útiles escolares. Y también cada año le regalan a los niños juguetes, a los niños de escasos recursos. ¿Eh? Adiós. Ya. Entonces, pues, si no han visto ese video, véanlo. Está muy interesante toda esta labor que están haciendo ellos. Lo hacen de verdad de corazón. Como dice su eslogan, dice, solo por ayudar. Ellos, pues, de su sueldo, del esfuerzo que ellos están teniendo. Sabemos que la vida en Estados Unidos, pues, es muy pesada. Ellos, pues, mes tras mes están dando parte de su dinero para apoyar a las familias sanmiguelenses. Y pues ellos lo que buscan es pues que se unan más personas para apoyar, no sea solamente una persona por mes, sino que sean más, para así poder ayudar a más gente que así lo requiera. Así que pues los estamos invitando a que formen parte de esta organización. Ellos tienen una página de Facebook que se llama Hijos Ausentes de San Miguel el Alto. Allí está en la publicación del día de ayer y del día de antier, donde hicimos los videos de la entrega de los juguetes a los niños. Por si quieren formar parte de esta organización, ellos, lo importante es que ustedes se sientan con toda la confianza de que el dinero que ustedes van a donar va a ser entregado a familias que realmente lo necesitan. Ellos tienen una persona. Adiós. Tienen una persona que se encarga de verificar yendo a la casa de las personas que van a ayudar y entregándoles el dinero para verificar realmente que ese dinero sí se está entregando a las familias que realmente lo necesitan. Y pues ellos llevan las cuentas claras para que ustedes lo sepan en su grupo de WhatsApp. Ellos se están comunicando y llevan toda una tabla donde se muestra cada entrada de dinero de cada persona, cuánto se recaudó. Y pues bueno, sin más ni más, los invito a que formen parte. Si tienes solvencia económica y puedes aportar una cierta cantidad, a lo mejor no puedes aportar mucho, pero lo poco hace lo mucho. Entonces pues los invitamos a formar parte de esta asociación. Y pues bueno, seguimos aquí en la plaza. Eso que están viendo ustedes es parte del tianguis navideño. Muchos negocios son locales, otros son de fuera, pero hay de todo, hay muchos productos. Aquí estamos viendo los de Casa Anthony. Ellos tienen estos dulces, de dulces Javiera. Vean, si no saben qué regalar en Navidad, vean esta colección de casitas, nacimientos. Además de que se llevan un bonito recuerdo, se llevan un buen sabor de boca, porque dulces Javiera están hechos 100% con leche de vaca. No tienen colorantes artificiales, no tienen conservadores. Miren, aquí está lo que es el dulce. Tampoco tienen manteca vegetal ni nada artificial. Entonces pues los invitamos a consumir. Esta es una empresa 100% sanmiguelense y los pueden encontrar aquí en Casa Anthony, que es esta tiendita que está aquí, o pueden venir aquí a la plaza, que ahorita están en este puesto
Son dulces de leche como jamoncillo, glorias y demás. Y pues bueno, seguimos en el recorrido. Voy a continuar con sus comentarios. Saludos a Jesús Castañeda, a G. Martínez. Desde Oklahoma. Y ya no me aparecen más comentarios. Adiós. Adiós. No, Seba. Seba, ven. ¿Por qué me conozco el número? Acercarnos un poquito al kiosco para que vean la vista desde aquí. Saludos a José Trujillo desde Mona, Nebraska. Pues bueno, paisanos, hoy es Navidad. Platíquenme qué van a hacer esta noche, si van a estar con la familia o si van a estar trabajando, porque hay ciertos trabajos que no permiten el estar conviviendo, el estar de vacaciones. José María Ábalos dice, saludos y feliz Navidad para todos mis paisanos desde California. Mucha gente de California. Casi la mayoría de los comentarios que tenemos son de gente de por allá. Un saludo hasta California. Dicen que es de los estados de Estados Unidos que más aportan económicamente. Si fueran un solo país, serían un país también rico económicamente, entonces... Pues gente muy trabajadora la que está por allá. Saludos a Rodrigo Márquez también desde California. Y un saludo a todos los paisanos que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Pues bueno, más que nada les quería desear feliz Navidad a todos. Espero que tengan salud, que la pasen en familia. Que todos sus planes se cumplan. Y pues que la pasen de lo mejor junto con sus seres queridos. Y pues de parte de los que formamos parte de Seudi San Miguel el Alto, les damos las gracias, los invito a que compartan este video para que más gente lo pueda ver. Y pues bueno, yo me despido de ustedes no sin antes mandarles muy buena vibra, un abrazo muy fuerte y pues nuevamente desearles feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes, que la pasen bonito y pues nos estamos viendo. Hasta pronto, paisanos.